amigos, en la sesión de hoy, 5 de noviembre, el dólar alcanzó su nivel más alto en más de un año. Momentos después de que los datos mostraran que se crearon más empleos en Estados Unidos de lo esperado en octubre, lo que muestra que la expansión económica está recuperando impulso en el cuarto trimestre del año. Sin embargo, más tarde, la divisa estadounidense retrocedió modestamente a medida que mejoró el apetito por riesgo y los índices accionarios experimentaron un repunte generalizado. Esto después de que la farmacéutica Pfizer anunciara que su píldora contra el COVID-19 es 89% efectiva para evitar la hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, lo que podría contribuir con una recuperación económica más acelerada de los países que aún tienen tasas bajas de vacunación. Esta noticia impulsó las acciones relacionadas con los viajes y el turismo a nivel mundial, y por su parte la mayoría de las monedas emergentes terminan la sesión con ganancias, poniendo al índice MSCI de monedas de mercados emergentes en camino de recortar casi todas sus pérdidas registradas esta semana. Por su parte, el peso se aprecia 1% respecto al cierre previo, que equivale a 19.9 centavos, cotizando en torno a las 20.34 unidades frente al dólar en el mercado interbancario a las 2 de la tarde, tocando un mínimo en 20.31 y un máximo en 20.64 unidades durante la sesión. Por su parte, el euro se apreció 0.1%, operando alrededor de 1.157 unidades en el mercado spot. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy su directora de análisis económico.